Pocas veces vi a alguien con tanta ganas de decir algo sí. que, sí, que, te lo que no le pregunta. Uno no lo sabía. ¿Y sabes para qué? ¿Por qué? Para mí, quería decirlo, porque si se llega a saber que él picotea, no sé si está con otra, picotea o el tercero, ¿y yo ya lo dejé. Lo mismo, yo ya terminé. Lo mismo que hizo Barbie Vélez cuando hizo la tapa de Gente. Razón, lo pasa, le sale el tiro por la culata por sí. el tema de, el moretón. Del moretón que descubre sí. Tartu. Bueno, para no, ir no, para no, ir por ese lado... A mí lo que me pero llega... Pero para, no me tienen todavía las versiones. Quiero terminar de ver esto y después vamos a contestar lo que ella no contestó. Porque acá habla de tiempo. Que claro, preguntás, porque ¿cuál es la sorpresa? ¿Cuándo fue el móvil? Miércoles, según me cuentan ustedes. Sí. Estaba todo perfecto. Él hasta posteó más o menos con la se misma extrañaban, época. Extraño. Extraño tanto. O sea, hasta el miércoles, digamos, oficialmente estaban juntos. Sí. Después sí. le perdemos la pisada. Y enamorados. ¿Qué pasó entre el miércoles y ayer? Yo tengo el fin de semana. Bueno, entonces vamos a hablar. No dice el motivo de la separación acá. Dice, lo intentamos, no funcionó, no pudimos, me tiene sin cuidado lo que digan los demás, porque obviamente cuando se habla de eso se plantea, uno conoce el hándicap, el pedigree de Fede y dice, hubo una tercera en discordia. Bueno, ella no lo dice, pero las versiones ya están arreciando. Uh-huh. ¿Y se habla de qué se habla? Ustedes más o menos tienen. Yo te digo lo que me llegó, que no lo puedo chequear. No tengo las tres fuentes que necesito para dar por confirmado tenés? Algo. Una y media. Ah, bueno. Porque una es un amigo y otra es un amigo. ¿Qué consultas? No, pero como... Pará, porque como después Dani le llega el mismo nombre por otro lado, porque no hablamos entre nosotros, bueno, media y ahí me animo a sumar un poco más. Entonces digo, amigo, me dicen, el fin de semana... Fede pasó por el departamento de Elia, me dan el nombre, pero todavía no lo vamos a dar. La pasó a buscar para ir al trabajo, al teatro. Elia, ¿esa trabaja dónde? ¿En el teatro? Con claro. él. Y me dicen. ¿Ella trabaja con él? Ella claro. trabaja con él. Y me dicen, ella vive con una amiga. Valeria, y acá es donde no me empiezan a sumar datos. Guillermo... Y acá me empiezan a sumar datos. Vive con una amiga que justo la amiga. Sale con un amigo, un compañero mío. Ay, qué entonces, fuerte. Como este amigo habló con el amigo del novio de la amiga, recibió un llamado que le dijo, negra, no vengas que necesito un rato la casa. Necesito el mundo para estar... Esto pasó el fin de semana. Antes de ir a trabajar, no sé. Sí, no hay horario para esto. Qué momento. Lo puede por hacer eso antes, durante, enteramos. Y lo puede hacer antes, durante y después. Durante. Ahí voy al durante. Ahí voy al durante. Por eso preguntaba si alguien vio la bola. Porque dice, por eso nos enteramos, porque mi amigo estaba con el novio, con la amiga, y tuvieron que no volver. ¿Sí? Por pedido del día. Entonces me dice que, bueno, ahí es como lo confirmaron. Este muchacho es un colega que está trabajando. ¿No vas a dar el nombre de ella? Espera, ¿cómo? Y falta ella una tiene fuente. Un dato que es. Marina. Es un poco increíble, pero. Es pero todo es increíble en esta historia. Marina. El dato de cómo. Sí. De cómo habría sido. Sí, lo tengo escrito. ¿Puedes leer antes? Sí, pero no revele la foto. No revela. Un peligro. Maestro, esta máquina. Más, te lo mostré. De esa manera. Ah, bien, bien. ¿Entendés? ¿Me explico? Sí. Con lo cual... Lo que dicen desde el lado de Federico es que desde hace tiempo vienen muy sorprendidos porque charlas que tienen vía mensajes de WhatsApp con amigos, grupos de amigos, misteriosamente Laura las puede reproducir textualmente días después. O sea, todo lo que hablaba Fede con los amigos sí. en un chat... De manera textual, cuasi textual, Laurita se lo reproducía a él. Claro, entonces le decía, ah, qué bonito lo que dijeron tus amigos el otro día, hay ¿eh? Programas, cuando ¿eh? Tal te dice tal cosa y el otro le contesta tal otra. No, y la verdad no que, sabes. Hay programas que puedes instalar en el teléfono y te lo reproducen. Entonces, hasta ahora Fede sí, tenía claro. la sensación. Bueno, no, no lo quiero poner. La intuición de que sí, lo. De que lo visión. ¿Vamos a dar el nombre de ella o no? Sí, sí. Sí, yo tengo un dato más para dar antes. Para. Poneme una foto. Ay, no. No vamos a dar nombre. Pero ahí se que no la tiene. No la vamos a conocer. No la vamos a reconocer. Pará. ¿Qué? Pará. ¿Estaba la foto? Pará. Yo tengo un dato más laboral. Algo pará, más. Ponela ahí a ver si es esta. No la muestre. No la muestre. Sí, ese. No, todavía no. Sí. Yo, si querés, te sumo un dato laboral. Que tiene que ver con esa ¿es escena esta, que chico? Estábamos viendo. Sí, el actor Avante. Por eso yo preguntaba si la vieron. La verdad, no vi la obra. Me dicen mal. Que. ¿Qué querés saber? ¿Quién vio la obra? Antes de que pasara esto,
si la va a ver ahora, va a notar un cambio. ¿De qué tipo? Ellos. Más acercamiento. Más acercamiento, más, más roce, más toqueteo. Bueno, no sé si, no sé si puedo contar. Bueno, lo dijo acá Carmen, la madre de Fede, dijo, por un lado, que él la había elegido y que él le había sugerido el nombre de ella. Sí. Y, sí. Y tenés que tener a tal y la verdad que dudamos porque no sabíamos que ella iba a querer hacer el nombre. Bueno, lo dijo Carmencita. Y después lo que dijo Carmen, me parece que en otra nota, no recuerdo con qué medio, disculpas, es que tienen un sketch donde ella se le tiene que insinuar a él. Claro, sí. Lo dijo él eso. Eso también lo contó él, creo. Claro. Y bueno, como que a Carmen le costaba que ella se le insinuara realmente. Ay, qué sexy. Dicen que ya no les cuesta más, Marinita. No. Ese es el cambio que os decía de ese sketch. Esta es la información que le llega a Rojo, la información que me llega a mí. Y también tiene que ver con respecto a lo que dijo Marina de esos mensajes, que de esa manera Laurita había confirmado lo que pasó con Becky en el verano con Federico Val. Con el programita ese. Con el programita ese. Y a mí me tiran el nombre de un posible... ¿Tercero? No, el que lleva y trae la data. Me dicen que Pepe Ochoa habría tejido también en esto de contar... ¿Pepe Ochoa otra vez? Se fue Laurita del Este. Me dicen que podría ser un infiltrado de Laurita en la vida de Pepe. De la foto, perdón. Lo único que le voy a pedir en esto es seriedad a todos. No digan que es Sol Pérez. No, Jorge, no había que decirlo. Porque después tenemos quilombo siempre. Dijiste. No, pero no estoy yo acá para ponerle. Pero lo dijiste, Jorge. Razón, Jorge, lo dijiste. Perdón, la bola que se está comiendo. Déjese joder, chico, hicieron un quilombo. La bola que se está comiendo. Me sorprende. Porque ella siempre dice que nunca se metería con una persona comprometida. No lo digo en serio, ¿eh? Sí. Ya está separado. No, no, me río del mensaje que recibí. No, de lo que decía. No. Siempre pregonó que no se metía con gente comprometida. Para mí es, yo cuando vi esa dupla, sobre todo conociendo a Federico, digo que es un... ¿Qué pasa? Digo, tendría que ser un permitido. Irresistible. Sí, sí. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Boludo, dale, voy a poner el podómetro. ¿Cómo es el pedómetro? ¿Cómo se llama? No, pedómetro no. El audiómetro. Este sí lo puedes leer, decir la fuente, todo lo que... ¿Audio de Carmen? Ah, sí. Ay, ay, ay. Marina, no le entregues el teléfono. Sí, no, casi. Sol, puedo decir que sí. Sol Pérez, Sol Pérez, le acaba de escribir. Sí, sí, la escrachaste públicamente. Ya la escrachaste. Yo dije que no era nombre. Mi crédito, mi chica. Yo no lo creo. Responde. Dice, vivo sola. Eso para Rojo. Sí. El sábado yo estaba en Puerto Madero con un chongo, dicho por ella, chongo. Sí. ¿No era parecido a Federal? Sí, no. Y de ahí fui al teatro. Es un jugador de fútbol. Sí, sí, está con un jugador de fútbol. Sí, 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 la de Lautaro. Eso lo dijo Pampito Andal. Lautaro Martínez. Sí, Lautaro Martínez. Sí, se decía un convocado a la selección, pero no es así porque quedó afuera. Sí, lamentablemente quedó afuera. Bueno, Lautaro Martínez. Ella dice que no, pero a todos les está llegando esa versión. A mí me cuesta que... A Dani le llegó el mismo nombre que a mí sin haberlo hablado. Pero no será la obviedad. La no chica sé. Nueva en la compañía, chica del momento, para, mega bomba Marina, sexy, mega cuerpo divina. Vamos a la chica. Mira, vamos a la contra de ella. En contra de ella es muy negadora. Atención, romance con jugadores, los ha negado. A mí me consta de un jugador en Puerto Madero, me consta. Y ella lo negó. Pasaron dos o tres meses y medio que dijo, bueno, sí, al pero final... Pero no tenía novio, capaz que por eso no lo quiere... Pero me parece perfecto. Hablando de la obviedad, es precisamente lo que no van a confirmar. Ni Federico estando con Laurita, ni ella estando con un jugador. Bueno, pero ella da un dato concreto, dice. Yo no estaba en mi casa el sábado, yo no salí de la casa. Yo no dije el sábado. Bueno, fin de semana. Es más, a mí me llevo otro día. Pero hay otro dato que es que ella dice que vive sola. No vas a ver más tu amigo que ella con quien vive la chica. Por eso digo, ahora, tengo una fuente y media. ¿No? A ver, Marina, vos ponés las manos en el fuego porque no pasó nada. Por Sol Pérez pongo las manos en el fuego. ¡No! Yo le creo, yo le creo a Sol. No. Bueno, Laurita lo está dejando por algo. A ver, convengamos que algo pasó. Pero se te ocurrió que Sol Pérez, querido. No, es información que llega. No, pero vos te contradicís porque con lo que vos tenés... Sí, es verdad. Lo que chequeó Laurita es... Pero ¿por qué Sol Pérez? Y no Becky. Ah, bueno, no sé. Y no, Sol Pérez. Para mí, ser. Si Laurita dijo lo que dijo, comparto con la intuición de Tauro, es porque lo pescó en algo. Claro. Sí. Yo lo que no creo es que sea Sol Pérez, pero es intuición pura. No tengo ningún dato que respalde mi teoría, más que la palabra de Sol. La información de otro día, no del sábado. Sí, a mí me dicen el fin de semana. Es otro día. Pero no vive con nadie. Bueno, igual me podrían ayudar a entender y explicar cómo del miércoles te extraño, te amo. Sí, raro. Sí. De parte de ella el texto. Vamos a casar, vamos a tener 12 hijos a la confirmación del cuerpo. Jorge. O sea, hasta el miércoles estaba todo bien. A la confirmación del cuerno. No, y lo que digo para Marina, tal vez